com ja saben vostès, vam iniciar una col·laboració en l'Escola d'Art I Superior de Disseny I me pareix que ho he dit està bé esta setmana. No m'he equivocat per la lliçó que tenim molts al nostre subconscient que no són capaç d'anomenar esta escola com pertoca. Esta setmana anem a centrar-nos novament en parlar d'aquesta línia transversal que portaran durant tot el curs els professors I alumnes d'esta escola I és aquesta intel·ligència artificial. Per això tenim amb nosaltres a un dels seus professors de disseny, Eusebio López. Eusebio, molt bon dia. Bon dia. Bueno, I a més ben superbé acompanyat. Superbé acompanyat. En dos alumnes, per una part Araceli Rubio. Araceli, bon dia. Bon dia. I Nerea García. Us estàvem mirant al revés. Sí, bon dia. Bueno, elles són alumnes de quart de disseny gràfic, m'has dit, I tenim darrere nostre aquestes imatges que ja han sigut creades per elles amb aquesta intel·ligència artificial, però per a ficar-nos I ubicar els nostres telespectadors. Eusebio, com treballeu el disseny gràfic, la intel·ligència artificial? Pues que, com has dit, aquestes imatges que tenim darrere en les pantalles són ja fetes per l'alumnat d'allí de la EAS Castelló. En concret, en una assignatura, que és una optativa de quart curs, que només no és disseny gràfic, sinó que en aquesta assignatura ens cap també interiors, disseny d'interiors, disseny de producte, moda... D'acord? I aleshores, nosaltres treballem sempre en una metodologia, nosaltres treballem en un mètode, nosaltres és el del Design Council, és el del doble diamante, que li diguem el Double Diamond, fem una metodologia, clar. Això no sé què és. No és només una qüestió artística, sinó que nosaltres treballem per a un públic determinat en el que nosaltres fem una tasca d'investigació molt extensa I en profunditat, estudiant el públic objectiu, el client, el producte, la competència... Feu un anàlisi, un briefing de tot... Absolutament. És la primera fase, que li diguem, que és una fase divergent. Després conceptualitzen, trauen un concepte, que és en el que pivota tot el projecte. Després, la fase 3 és una fase ja d'ideació, torna a ser una fase divergent, en la que ahir sí que es comencen a bossetar. I necessitem tindre una àmplia gamma de propostes per a després seleccionar la millor. I aquesta selecció és la que implementen I ja entreguen com a producte final de comunicació visual. No n'hi ha alguns, en disseny gràfic sobretot, gent que pensem que els dissenyadors gràfics no ens dediquem a l'art, no som artistes, ens dediquem a la comunicació visual. I aleshores ho fem mitjançant una metodologia I en aquesta tercera fase d'ideació és on entra la intel·ligència artificial, perquè és una ferramenta molt bona per a poder tindre moltes idees. Una ferramenta que els professors esteu analitzant I que teniu el compromís enguany en l'escola d'oferir-la I que els alumnes puguen treballar en ella, pensar en ella I sobretot... Pense que també esteu creant com una xarxa de ferramentes per al futur. La qüestió està en que això acaba d'explotar, és a dir, està democratitzant-se també d'alguna manera, no? I n'hi ha veus que no estan del tot d'acord en emprar aquest tipus de tecnologia. Però això és el que sempre ha passat en les tecnologies. Sempre quan ha aparegut una cosa nova, els que estaven gastant o la manera de treballar anteriorment, tenen por. I n'hi ha veus que no estan d'acord. Nosaltres creiem que és una oportunitat, perquè ja ho deia Darwin, les espècies que sobreviuen no són les més fortes, les més resistents, sinó les que millor s'adapten als canvis. I això ho deia ja en el segle XIX. Per exemple, quan va aparèixer Netflix, per arribar al milió d'usuaris,
varen tardar tres anys i mig. No ho sé, Twitter, per exemple, 2 anys. ChatGPT, 5 dies. Mare de Déu del cel, en veritat, sí? Això ha vingut per a quedar-se. I nosaltres creiem que hem de preparar el nostre alumnat per a el que vindrà en el futur. Això és la missió d'una escola. I no estem dient que ja tota la resta ja no servisca. I volem fomentar aquest debat. De fet, en la inauguració de curs vam convidar a un artista, un il·lustrador que no gasta la IA i un altre que feia audiovisual que sí que gastava. I el debat està ahí. I nosaltres volem que aquest debat se fiqui damunt la taula, perquè tenim també dubtes sobre com va evolucionar això. No ho sabem. Tenim por també? Doncs clar que sí, però no podem mirar per un altre costat i dir, mira, fins que no ens la fiquem damunt de la taula i ens obliguen a ella, no la mirarem, no? És també una oportunitat de descobrir la IA des del seu naixement, perquè si ens endintrem en ella d'ací 10 anys, tal vegada ja estigui tot fet i no puguem tindre una opinió real i formada. Exacte. És de veres que falta una part de regulació a nivell de lleis. De tot. Clar. Això s'ha de regular d'alguna manera. I, bueno, Europa sí que ha sigut pionera en aquest sentit i està intentant fer una normativa de com s'aplica aquesta IA, sobretot. A nosaltres ens afecta sobretot en el tema de drets d'autor. Això és un tema sensible, que hem de veure això com s'articula, perquè no ho sabem. Doncs bé, si l'agenda de l'Espanya Digital del 2025, hi ha una llei en 2020 que es va fer, o a nivell, està la resolució de 2022 de l'espai d'observació, però la llei va sempre una miqueta per darrere. Nosaltres no volem anar per darrere tampoc. I per això considerem que és important que el nostre alumnat tingui aquesta formació. Els drets d'autor és una qüestió molt important a tractar en quant a la IA, i ho dic perquè la possibilitat d'una modificació ràpida en un plagi és una qüestió molt ràpida a través d'una IA. Però clar, moltes veus el que diuen és que furten les imatges que n'hi ha en internet, que s'estan aprofitant de... Però clar, en el moment en què tu puges una imatge a Instagram, per exemple... Ja no és teua. No és teua. I això està en el contracte. L'autoria és teua, òbviament, però tu cedeixes els drets de reproducció a aquesta plataforma, a nivell mundial. És a dir, que, bueno, i és un debat que, i creguem que s'ha de regular, però... Claro, a més, tal vegada és una problemàtica a la que s'enfrenten els grafistes diàriament, perquè, per exemple, jo estic ficant un exemple a l'atzar, però te presentes a un concurs per al cartell de Nadal del poble de no sé on, i... I aquest cartell, tu fan unes bases, però potser ningú se preocupa per el futur d'aquest cartell, d'aquests iconos, d'aquestes imatges, que tal vegada a tu te paguen com a guanyador, no sé, 1.000 euros, per ficar un exemple, però aquesta imatge després se puja a Instagram per part del mateix ajuntament, o sigui, hi ha un camp per davant de moltíssimes qüestions a tindre en compte. Ahir també en l'escola, en assignatures, també s'intenta ensenyar a l'alumnat precisament com han de gestionar aquest tipus de drets d'autoria i d'explotació del seu treball, quin tipus de contracte han de signar o quin no... les limitacions o els perills que... Però és un tema complicat. És un tema molt complicat, els drets d'autor, sempre ho ha sigut. Anem a parlar en Araceli i en Nerea. La vostra experiència, com a grafista, i estàs en quarto ja. En quarto. Entiendo que 4 anys d'estudis, habéis visto una evolució notable, ¿no? El canvi de vuestro propi aprendizaje hace...
cuando empezasteis y ahora en estos momentos que ya os estáis enfrentando a una IA? Sí. Uh-huh. Pues la verdad que es fácil adaptarse, por fácil. Lo que habíamos comentado, que siendo diseñadores gráficos abarcamos muchos programas de diseño. Y uno más, yo creo que nos ha sido fácil acoplarlo a nuestros estudios. Y al mismo tiempo nos ha facilitado mucho la parte de ideación en nuestros proyectos. Entonces yo creo que para nosotros nos está viniendo súper bien y estamos teniendo muchas ideas gracias a la inteligencia artificial también, en mi opinión. Yo opino un poquito al respecto como Araceli. A ver, venimos, como bien habéis comentado, estamos en cuarto curso y nosotros cuando empezamos la inteligencia artificial sí estaba, pero no al boom que hay hoy en día, entonces... Era muy complicado también acceder a ella. Claro. Acceder a ella, exactamente. Entonces, nuestros estudios han ido evolucionando, es lo que ha dicho Araceli. A ver, algo más por aprender, pues nos ayuda y nos facilita lo que viene a ser, como bien ha dicho Araceli, el tema de ideación. Que no todo se basa en la IA. Que si no estamos nosotros por detrás, la IA no hace nada. Porque al final quien mandamos las órdenes, quien mejoramos una imagen gráfica somos nosotros, con errores, aprendizajes y al final la dominamos nosotros. No abrimos el ordenador, por ejemplo, y escribimos, pues hazme esto claro. Y esto y lo haces. No. Es como, vale, Illustrator o Photoshop, programas con los que trabajamos los diseñadores, no los abres y te lo hacen. Pues esto es lo mismo, esto claro, al final si no sabes aprender. Usarla, tampoco vas a hacer nada. ¿Os parece positivo que tengáis este año dentro de la escuela esta transversalidad con la IA, que se integre para también con objeto de debate por parte de los alumnos? Yo creo que sí, que es bueno que se haya integrado, más que nada porque nos están facilitando unos conocimientos que ya están en la sociedad y que a lo mejor sin nuestro profesor o nuestra escuela no hubiese sido posible que accediésemos a ello, sino que hubiésemos sido autodidactas y por nuestra cuenta lo hubiésemos estudiado. Pero al final, si un profesor te da unos prompts y te da unas guías para tú poder realizar unas imágenes como las que tenemos detrás, pues te facilita mucho, mucho tiempo que él ha invertido en su investigación sobre la IA. Claro, porque se trata de un trabajo a dos bandas, ¿no? El previo tuyo o el previo de los profesores, más luego el feedback que den los alumnos. Es que evoluciona claro, muy rápido, además, claro. Constantemente, desde que empezamos en septiembre hasta ahora, y desde el año pasado que ya en la escuela se hizo como un curso para la semana de las jornadas y tal, hicimos un curso ya con IA, pero totalmente diferente a aquello ya que es el principio, pero quedó en el pasado, ya no se está usando lo mismo que antes y las imágenes son con muchísima más calidad. Pero todos los días evoluciona. Estamos viendo las imágenes que tenemos detrás en la pantalla, están hechas por IA y la verdad uh-huh. es que son increíbles. No sé si se podrían conseguir si no fuera con una IA. ¿Cuánto tiempo de trabajo detrás podría llevar pues uno de estos pues o el cartel? O... Hacerse se puede hacer, evidentemente. Porque lo que estamos viendo es una fotografía que luego se puede retocar en Photoshop, se puede hacer. Pero, ojo, que llegar a una imagen de estas es lo que decían ellas antes, ¿no? No es abrir el ordenador y ya está, sino que tienes que saber un poco qué orden la que... No sabes la imagen que te va a devolver, pero lo que nuestro alumnado entienda es que lo primero que es la idea... de lo que queremos conseguir, no hacer que la máquina nos devuelva lo que nosotros tenemos en nuestro. Ese es el proceso de diseño. En esa metodología les enseñamos a eso, ¿no? Entonces, y cargar.
Y lo que decían también ellas, de esto va evolucionando, o sea, esto va muy rápido, muy rápido. De cuando empezamos en septiembre a ahora, no sé, Midjourney, por ejemplo, pues ya ha implementado muchas más funciones, que bueno, van afinando y van implementando, van mejorando también eso. O, por ejemplo, la imagen de segunda escena, ¿no? De esto se hizo en diciembre del año pasado, ¿no? El prompt es la orden que tú le tienes que dar a la aplicación para que te devuelva un mensaje textual. Pues esto eran como 4 parágrafos. Uh-huh. Eso ahora mismo es mucho más rápido, ha evolucionado muchísimo. Pero claro, tienes que saber que hay una estructura, hay algunas palabras que tienen semánticamente, tienen más. La inteligencia artificial las valora más, otras menos, y eso hemos visto herramientas de qué palabras son las que les podemos dar para. Eso es todo un. Bueno, hay que hablarle en inglés, sobre todo. Porque. Sabes en castellano malamente. No te entiende. No te entiende. Bueno, también entiendo que tener la oportunidad de empezar a trabajar con la IA, de adentrarse en este mundo, de conocerla, es una herramienta más para el diseñador gráfico. Que antes me decías, bueno, en nuestra escuela somos los grandes olvidados. Nadie se acuerda de los diseñadores. Antes tú has apostillado también que los diseñadores en muchos casos no son considerados como artistas. Pero sin embargo los artistas gráficos en otros continentes, podríamos decir Japón, Estados Unidos, son realmente venerados. Y en Europa. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí pasa algo y no sabemos el qué. Porque tú vienes a estudiar desde Valencia. Yo vengo a estudiar desde Valencia todos los días. Que en Valencia está la posibilidad también de estudiar, pero bueno, por circunstancias acabé en Castellón. Y bueno, yo estoy muy a gusto en Castellón. Empecé aquí y aquí voy a acabar. También como que nuestro curso no es el cambio, pero sí que hemos empezado desde lo que se utilizaba y ahora en cuarto viene la inteligencia. Ahora vienen las herramientas del futuro, que nosotros ya el año que viene nos vamos a tener que apañar que nosotros. Que seguir formando. Exacto. En este campo por nuestro lado, porque como va a seguir evolucionando, no sabemos si vamos a tener que utilizar otra aplicación o qué va a pasar. O de repente a lo mejor hay una ley europea que lo capa todo esto, no sé. No creo, pero. Y por lo que decías, yo creo que somos un poco los olvidados por la falta de conocimiento de la sociedad de lo que es el diseño. Porque hasta hace poco tú preguntabas por la calle o te dicen, ¿no? ¿Qué estás estudiando? No, yo diseño gráfico. Y como que todo el mundo se queda con la duda de saber qué es el diseño gráfico. Entonces, a lo mejor es un problema nuestro, sí, de nuestra falta y nuestra poca capacidad. Yo lo creo, yo lo creo. ¿Eh? Sí, sí, sí. No, y porque al final es una profesión que a lo mejor ha nacido más tarde que otras, como podría ser, yo qué sé, un enfermero, un doctor, un carpintero, un electricista. No sé, son necesidades que se han ido supliendo, ¿no?, con el paso del tiempo, y por eso hemos nacido los diseñadores. Pero que estamos en todos los lados, que parece que no, pero estamos en todos los lados, desde la televisión hasta para ir a comprar un libro, quien hay detrás es un diseñador que te lo maqueta. Es que estamos en todos los lados, pero claro. Sois los grandes desconocidos. Exacto, porque podemos abarcar muchas cosas, ya cada uno de entre lo que a cada uno le guste. Claro, estáis dentro de esas nuevas profesiones del futuro. Exacto, porque todo lo que vemos hoy en día es o tecnología o gráfico. No hay sitio donde no vayas y si no hay un cartel, supermercados, productos, todo. A ti te llama algo. Marcas, por la imagen. Aplicaciones, páginas web, no sé. Al final, detrás de todo lo que usamos día a día hay un diseñador gráfico. Y al final la gente no conoce la profesión. ¿Se valora poco al diseñador gráfico? Poco, poquísimo. No tenemos experiencia porque, bueno, yo por lo menos no he tenido aún, pero se valora poco. Estamos en el camino. Estamos ahí peleando. Pero sí que es verdad que hay poca cultura
del diseño, y es lo que venimos reclamando también, bueno, desde la escuela también, ¿no? Pero sí que es verdad que en otros países eso está, incluso en otras regiones de aquí de España. En Madrid, por ejemplo. Madrid, Barcelona. Valencia. Pero bueno, podría ir también muy de la mano esa poca cultura del diseño a esa creencia de, bueno, eso me lo hará mi sobrino. Eso lo hago yo. Claro. Que eso pasa mucho en el audiovisual. Sí, también, sí, sí, pasa mucho. Decir. Sí. Y también, a ver, como todo hoy en día, como está al alcance de todos, tú necesitas algo y te bajas una aplicación en el móvil y puede ser resolutivo para ti. Está bien, al final y al cabo, pues por ejemplo, yo, aparte de hacer lo que hago, pues soy autosuficiente en otras cosas y en vez de irme a otros sitios me lo hago yo, pues esto es lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero de ahí a que vayas a tener un resultado como el que te puede dar un profesional, claro. No es igual. Es diferente. No sé, coser, pues todo el mundo puede coser, pero de ahí a que te vayas a poner una prenda que hayas cosido tú, pues son muchas horas, sí, y mucho, exactamente, trabajo, experiencia, muchos conocimientos. Sí, sí. Por eso, o sea, también volviendo atrás, lo de la IA, son conocimientos que nosotros llevamos previamente. Porque nuestro trabajo, por así decir, yo no lo considero arte. Yo tengo un cliente y tengo que ofrecerle un resultado. Ofrecerle un resultado, entonces. Que cubra, pues, su problema. Si yo como diseñador puedo apoyarme en una IA para mi proceso de trabajo, pues bueno, es una herramienta más y estupendo. Como el matemático que usa una calculadora. Exactamente, es lo mismo. Bueno, podríamos abrir un melón con lo del tema de la melón, calculadora. Esto es un buen melón. Esto es un y buen hay gente melón. Que está a favor, otra gente que está en contra. Ah, pero claro. Bueno, dentro de 4 años miraremos para atrás y ya te digo yo que este debate no seguirá. Ahora es el boom, como claro. Todo. Pero ahora hay mucho, mucho miedo. Uh-huh. Y el miedo es lo que hace que algunas voces sean muy críticas con esto, incluso pues agresivas o muy beligerantes, pero bueno. También está cómo lo utilicemos cada uno de nosotros en nuestro día. Absolutamente, y eso es una de las cosas que en la asignatura y en la escuela también lo decimos. Cuando salen las noticias de las niñas de Almendralejo que han sido... que esto ya se podía hacer con Photoshop. Es el uso, el buen uso que nosotros como diseñadores, como diseñadoras, hagamos de esas herramientas. Una de las cosas que, una de las máximas que decimos, les decimos a nuestro alumnado, en mi caso, ¿no?, en la clase de Citrus Design, ¿no?, es de, hay que ser honestos en el diseño. Y entonces, en todo lo que ellos han visto desde que empezaron en septiembre, en todos los carteles que hemos hecho toda esa campaña con inteligencia artificial, pone Powered by AI, en todos, para que ellos sepan que eso se ha hecho con inteligencia artificial. Es decir, nos podíamos haber callado y esto lo hemos hecho en Photoshop. No, es que no lo hemos hecho en Photoshop, lo hemos hecho con inteligencia artificial. Entonces, hemos querido hacerlo, claro, hemos hecho ese ejercicio. Claro. Entonces, eso es una de las maneras que tenemos también de educar transversalmente en la formación de los futuros profesionales del diseño. Un tema que dará para hablar mucho. Eusebio, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Araceli Lerea, nos vemos pronto. Muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado y nos continuéis sorprendiendo con vuestros diseños y vuestras propuestas. Y de aquí, después de Navidades, un día podremos hacer un debate con más alumnos y tal para ver cómo han sido este primer trimestre con la IA y qué nos depara para el futuro. ¿Qué os parece? Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Despedimos a nuestros invitados y, como les decíamos al arranque de nuestro programa de hoy, ayer fue el Día de Todos los Santos y hemos querido hacer una visita al cementerio de la ciudad de Castellón bajo otra mirada.